a través de grupos humanos, a través de grupos de personas que reflexionen y que aporten mejoras, propuestas de mejora dentro de ese espíritu de cogobernanza a la gestión de la Diputación Foral. Bueno, yo tengo la satisfacción de ser, tengo el honor, no, a lo mejor un poco de satisfacción, pero no tanto, más que el honor de ser presidente del Consejo de Personas Mayores, tras haber consultado, haber escuchado la voz y tenido el placer de las asociaciones que forman parte de él. Fue condición mía, sine qua non, para aceptar el cargo, ser aceptado por, en este caso, ya que me dirijo a Nagusia, por Nagusia, y no hubiese sido aceptado si no hubiese tenido el plazo de quienes en aquel momento representaban a la institución. Bueno, este consejo empezó, este nuevo consejo, este quiso empezar, empezó el 3 de mayo con un primer pleno. Si a poco que recordéis, poneros en el 3 de marzo, ya había negros nubarrones que venían de Italia y que venían de otros lugares del mundo que nos alertaban de situaciones muy complejas, bastante terribles, no tanto, desgraciadamente, como luego lo fue. Y es que el 14 de marzo, es decir, 11 días después, nos tuvimos que confinar. Y entonces, al igual que vosotros y vosotras, al igual que todas las organizaciones, hemos pasado un erial en el que las teleconferencias eran pequeños oasis, y digo oasis porque eran un poco alucinaciones, en las cuales intentábamos mantener el espíritu y el trabajo, a costa también de perder mucho en lo que forma parte de nuestra cultura más fundamental, que es la relación humana, la relación entre personas, el compromiso face to face, persona a persona, cara a cara. Bueno, y eso nos ha marcado, tengo que decir, definitivamente, bueno, definitivamente no, nos ha marcado durante este periplo, porque nos ha hecho que, por una parte, inicialmente trabajamos hacia adentro, buscando la identidad del Consejo, la misión, los valores, consensuándolo, documentos que tenemos hecho. Las comisiones heroicamente han ido trabajando, pero yo creo que todos deberíamos estar contentos de haber sobrevivido y de que incluso no solo se haya sobrevivido, digo como colectivos, como asociaciones, como comisiones, sino que se haya trabajado y se haya concedido logros. Maite Lugo, que es coordinadora de la Comisión 1 del Congreso, del Consejo, ¿no?, os explicará, y ese es uno de los ejemplos de cómo no solo se ha sobrevivido, otros estarían también en la mesa con Miquel, estarían con Juanjo, es decir, no solo se ha sobrevivido, sino que aunque no hemos hecho una transformación, aunque no hemos hecho un avance determinante, aunque nos queda más por hacer de lo que hemos hecho, se ha mantenido el tipo, que es lo que hay que hacer en los momentos en los que la tormenta es tremenda y en los que la soledad, también lo decía Roberto al principio, la fatiga de la pantalla, la fatiga de los muros, la fatiga de las máscaras, nos está... Yo quería hacer una... Bueno, lo ha dicho antes Roberto, yo espero que mucha más gente en Rusia, de otras asociaciones, vayan a formar parte y pasen a formar parte del Consejo. Por lo que voy a decir a continuación. No se trata ni de captar ni de conquistar. Porque lo que voy a decir a continuación es que Nagusia y el Consejo de Personas Mayores no están en competencia. No estamos en una especie de socatina a ver quién puede más. Entre otras cosas porque es evidente que vuestra vida asociativa es mucho más potente, pero no tanto por eso, por lo que voy a decir. No estamos en competencia a ver quién llega antes. No estamos en competencia a ver quién pesa más. No estamos. Sino estamos
en lo que podríamos llamar complementariedad. Es decir, vamos a aprovechar las fortalezas de cada uno para trabajar en la misma dirección, porque los dos, Namusia, lo mismo que SECOM, lo mismo que el resto de asociaciones, somos instrumentos, no somos objetivos. Somos instrumentos de mejora de la sociedad, somos instrumentos al servicio de las personas mayores y de una sociedad inclusiva, justa y solidaria. Somos instrumentos, y los instrumentos no se pueden pegar. El martillo no se puede pegar con las tenazas, ni con los alicates, ni con el destornillador. Lo que tiene que hacerse es poner en funcionamiento para construir la mesa, para construir el... Lo que tiene que hacer es eso. Y por eso, en ese espíritu, yo he agradecido enormemente la invitación de Roberto. Nos consideramos instrumentos al servicio de las personas mayores de una sociedad vizcaína, de una Vizcaya más amigable, más justa, más solidaria. Y no es razonable que instrumentos que están al servicio de lo mismo tengan entre ellos otra relación que la de colaboración y la de apoyo. Somos instrumentos diversos. Uno, vosotros potenciáis la vida, sois el símbolo de la vida asociativa. Vosotros, como el resto de la sociedad, de la vida asociativa, de la participación. Nosotros somos un consejo, digo nosotros por poner en una parte llenona, pero estamos todos en el mismo barco, como diré luego. Somos un consejo que quiere conseguir lo mismo en el diálogo directo con la institución foral que está presente en el consejo, que está presente en Comando Pai. Tenemos funcionalidad diversa, vosotros y el consejo, pero caminamos en la misma dirección. Caminamos hacia un mismo occidente. Y aprendí en el camino de Santiago, del que soy devoto desde hace muchos años, y del que soy peregrino desde hace muchos años, que entre quienes caminan hacia un destino compartido no puede haber otra cosa que no sea comprensión, apoyo, generosidad, complementariedad. Somos instrumentos al servicio de un proyecto de Vizcaya, somos caminantes en la búsqueda de una sociedad mejor, con las personas mayores, con los excluidos, con todas aquellas personas que sufren. Si me permitís, termino diciendo que agradezco, Eskerrik asko, por haberme soportado, que os animo en vuestro trabajo y que, como decía el viejo refrán, un poco vasco, un poco rudo, como muchos refranes, pero certeros generalmente, arrieritos somos, y en el camino nos encontramos. Solía decirse como amenaza. Yo lo estoy diciendo como esperanza, como expectativa, como seguridad, como compromiso. Y si no es dentro de ese proyecto del Consejo, del que ahora va a hablar Maite, descubriendo cómo hay un grupo de personas entre las que estáis vosotros que construyen la Vizcaya amigable, si no dentro de ese proyecto, nos estamos equivocando de camino. Por eso tenemos que...